a todos. Hoy vamos a hacer esta manualidad. Vamos a personalizar nuestras zapatillas y camisetas. Vamos a necesitar pintura para tela negra, un pincelito, el rotulador este de tela, pues nos vamos a saltar el paso, unas zapatillas blancas, unas moñitas que las he hecho yo, pero las podéis encontrar en los chinos en cualquier sitio, y una camiseta. Bueno, vamos a comenzar. He recortado ya la plantilla y la vamos a poner con un poquito de fiso pues a la zapatilla. Deciros que yo la plantilla la he sacado de Google, del Google pues de internet, y he puesto imágenes de Mickey y Minnie. Y bueno, pues os voy a dejar en la cajita de descripción las plantillas que yo he usado, pero bueno, no tiene más. Bueno, esto lo he hecho yo con el rotulador, pero os aconsejo que lo hagáis con el pincel porque queda mucho mejor. Saltaros el paso del rotulador. Es mucho mejor con pincel a mano. Vamos a coger la pintura negra y vamos a ir pintando todo nuestro dibujito. Con mucho cuidadito y con mucha delicadeza. Con mucha paciencia vamos a ir elaborando nuestros muñecos. Esto vamos a hacerlo pues en los dos zapatos. En uno vamos a poner al Mickey y en el otro pues vamos a poner a Minnie. Y nada, es lo mismo, es pintar, no tiene mucho y es súper fácil. Aquí tenemos ya los dos hechos. Ahora hay que esperar que seque un poquito. Mientras tanto vamos a coger nuestra camiseta blanca, sin dibujos y sin nada. Y bueno, pues lo mismo, básicamente lo mismo que las zapatillas. Vamos a coger la plantilla ya recortada por dentro y la vamos a colocar pues donde más o menos queramos tener el dibujito. Lo mismo, le ponemos fiso pegadito a la camiseta y bueno, pues lo que sí, debajo de la camiseta le vamos a poner un paño o algo para que no traspase ni nada la pintura. Y por seguridad, y vamos a nada, vamos a comenzar igual a pintar pues nuestras letras poquito a poco. Yo las plantillas, como os he dicho, las he sacado de Google, he buscado imágenes de Mickey y Minnie y bueno, pues me ha salido esto. De todas maneras lo dejaré en la cajita de descripción. Y bueno, pues yo lo que hago es que la plantilla la calco desde, pues la amplío en el ordenador y la calco con un papel y después lo recorto por dentro. Es que ni le hago fotocopia, como veis la hoja es de libreta. Bueno, ahora que ya está seco, vamos a quitarlo todas nuestras plantillas. Y veis qué bonita queda, es preciosa. Incluso si tenéis niña, os podéis hacer este conjunto de zapatillas con camisetas, lo podéis hacer igual que vuestra niña. Y vais pues Madrid a conjuntada, es súper bonita. Ahora vamos a coger pintura de tela blanca. Solamente para un detallito, para el Mickey. Vamos a coger un pincel muy finito. Y vamos a poner la plantilla encima, lo que recortamos de dentro, lo que le quitamos de dentro para hacer la plantilla en la zapatilla. Y le vamos a rellenar de blanquito como ese huequito que tiene debajo de la orejita. Que veis que en la de al lado pues lo tiene en blanco, pues es como la separación de, pues, del culito y de la espalda hacia la orejita. Y nada, pues vamos a pintarlo para que se vea como ese huequito sin pintar. Para terminar de perfeccionar nuestro dibujo. Y como veis, pues ya más o menos están las dos iguales. Ya lo tenemos ahí, la camiseta y la zapatilla. Ahora vamos a hacerle el paso final, que sería ponerle las moñitas. Estas moñitas las podéis encontrar en los bazares, en los chinos. Podéis hacerla vosotros mismos con un trozo de lazo. Y después le pintáis unos lunares, que es lo que he hecho yo. Y bueno, pues he hecho una grande y una pequeñita para la zapatilla. Pero ya os digo que es que la podéis encontrar en cualquier sitio, en mercerías también la podéis encontrar. Es súper fácil, solo tenéis que ponerle pues con un bastoncito de oídos o algo así, pues los redondelitos en blanco. Y bueno, pues una pistola de silicona caliente. Y vamos a proceder a pegar la moñita pequeñita en la mini. Vamos a pegársela ahí, más o menos donde veamos que va pues la hebillita.
Y nada, pues un poquito de silicona caliente, presionamos un poquito y automáticamente se pega solo. Ahí ya lo tenemos pegadito. Y vamos a hacer lo mismo pues en la camiseta. Vamos a poner un poquito de silicona y nada, pues lo pegamos sin más y ya tendríamos lista nuestra camiseta y nuestra zapatilla. Espero que os guste mucho, mucho, mucho. Le deis al like si queréis más manualidades y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!